unidos. ¿Qué tal, amigos? Saludos y bienvenidos a NotiGamer 51. Amigos, más información. La película Deadpool 3 va a tener como protagonista a X-23, sí, la misma niña que se había visto en la película Logan. Bueno, no tan protagonista, tal vez, pero tenemos que esta pequeña, que ya no es tan pequeña hasta ahora, al momento, ¿verdad?, va a volver con Deadpool 3 en su papel de X-23, la hija de, pues, de Logan prácticamente. Así que estamos viendo otro personaje interesante que se une más al elenco de esta película de Deadpool 3 y que, pues, reavivó aún más todavía las ganas por llegar a ver esta película llena de personajes increíbles, y muchos queríamos volver a ver a esta niña interpretando su personaje de X-23, y pues la tendremos ahora ahí, y seguramente ella pueda hacer que vaya a los Jóvenes Vengadores. Puede ser que se está conformando, ya vemos que se está conformando este grupo de los Jóvenes Vengadores. A partir de ahí, puede ser que después la veamos en los Jóvenes Vengadores, y me alegra muchísimo porque realmente interpretó muy bien este papel en Logan, esta película tan buena, y ahora lo volveremos a ver de nuevo junto también a Hugh Jackman otra vez. Es que es increíble el montón de personajes que están apareciendo, que se están diciendo que van a aparecer en Deadpool 3. Y también avisan que aparecerá un personaje de los Cuatro Fantásticos, ¿verdad? De los de Fox. No sé cuál será el personaje que volverá ahí, si será Chris Evans con su personaje La Antorcha Humana. No lo sé cuál de ellos será, pero dicen que va a estar en Deadpool 3 también un personaje de los Cuatro Fantásticos del universo de Fox. Definitivamente Deadpool 3 se convierte en un anticipo de Secret War, este universo de la locura. Esto, Deadpool 3 es un anticipo de lo que vemos en Secret War, ¿verdad? Con todo el montón de personajes ahí reunidos. Pero vaya que sí, hay muchas ganas de verla, y estaríamos casi más o menos a unos 6 meses tal vez, si todo sale bien, de poder ver esta película en pantalla. Así que ya veremos qué más sorpresas nos dan, qué más va saliendo mientras llega el estreno de esta película. Bueno, también tenemos información de Kang, sí, Kang. Hasta todavía no saber nada sobre el juicio de Jonathan Majors, cómo le va a ir. Pues ya se tienen unos planes para la película de Shang-Chi 2. Esto es lo que se dice. Shang-Chi 2 se revela que los 10 anillos fueron creados por una variante de Kang. Los agentes de Aira harán su debut en la película. Algunos de sus integrantes serán Shang-Chi, Kate, Shang, Hu Xinlin, Huawei y Aero. La película contará con viajes en el tiempo incluso. Y bueno, aquí seguramente ya habrá una polémica con esto, porque se sepa, no hay antecedentes antes en los cómics de que Kang hubiese creado los anillos estos de Shang-Chi. Esto es algo totalmente nuevo, ya esto es algo que los guionistas pretenden introducir. No, pues decirlo así, no sería algo canon, ¿verdad? Porque no hay antecedentes de esto. Pues entonces, así las cosas, sería Kang el que creó los 10 anillos, cosa que pues eso no es así, ¿verdad? En la historia real no fue Kang que creó los anillos de Shang-Chi. Al menos, bueno, aquí una variante de Kang, porque bueno, no sé, ahora ya Kang está por todos lados, entonces resulta que tiene que ver con los 10 anillos que fueron creados hace 1000 años, y es un arma tan poderosa que la dejó a manos de otro tipo ahí. No, mi divino poder. Pero no la usó él mismo, es un poco extraño, ¿verdad? Pero bueno, esto es lo que están escribiendo ahora para esta película. Eso no sucede en los cómics. No hay nada que diga que Kang haya creado los anillos de Shang-Chi. Esto sería realmente el origen de los 10 anillos. Se los voy a poner. En los cómics de Marvel, los 10 anillos son una fuente de energía creada por McCloud's dragones alienígenas para su nave estelar. Mandarín encuentra los 10 anillos en el Valle de los Espíritus de una nave espacial McCloud estrellada. Los 10 anillos fueron creados por la raza Kakaranatariana. En el MCU, no se ha mencionado a esta raza, por lo que los anillos podrían ser tecnología Kree o Skrull. Pero bueno, ahora los guionistas del UCM pues le van a dar otro origen, y este sería la variante de Kang. Y bueno, quizá a algunos no les guste este nuevo origen en el UCM, porque bueno, pues lo simplificaron, se inventaron esto. Pero bueno, así es Marvel, le gusta simplificar mucho las cosas.
El asunto aquí es, como ya lo hemos dicho en otros videos, que pues arreglen un poquito el personaje de Kang y lo hagan más amenazador. A ver si lo reescriben un poquito más, ¿verdad? Para que se sienta verdaderamente esa amenaza y que pues funcione este tipo de cosas, ¿verdad? Y también por último, se ha estado hablando de una reciente noticia que tiene que ver con Zack Snyder. Sí, el director polémico, amado y odiado por otros, ¿verdad? Ya saben, del viejo DC. Pues él ha revelado que si lo llamaran a trabajar como director para una película en Marvel, solo hay unos personajes que le encantaría, pues dirigir una película, hacer una película, pues adaptada de esos personajes. Y estos serían, él ha revelado que le encantaría hacer una película de Daredevil con Elektra, que eso es, son unos personajes que a él le gusta muchísimo. Y si tuviera la oportunidad, lo llamaran alguna vez. Le encantaría hacer una adaptación de Daredevil y, bueno, y Elektra. Son los personajes que a él le encantaría. Vamos a ver, quién sabe, tal vez. ¿Qué les parecería a ustedes que viniera Zack Snyder a Marvel y hacer una adaptación de Daredevil o Elektra? Nunca se sabe, ¿verdad? Y bueno, amigos, esto es todo por ahora. Los vemos en un próximo video. Muchísimas gracias.